paw paw which is which Wow. Sí, profe, digamos. que no me escuchabas. Sí, hasta ahorita lo escuché. En el principio sí si no lo escuchaba. Escuchaba, okay. Ah, No, te digo de que ahora fui yo el que el que falló ahí con el internet. Pero bueno, sigamos entonces. Sí, creo que sí. Ok, solo permíteme, vamos a dejar esto aquí. Si no, se nos. Es que como se cortó la grabación, entonces eh, de una vez me tiró ahí. Tengo una situación. Ok. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahora sí continuemos entonces vamos a cerrar acá y te voy a compartir nuevamente pantalla ok entonces estábamos bien con las leyes de los con las leyes de los signos verdad solo, solo déjame ver si estoy grabando si sí estoy grabando ok y cuando tenemos más datos tenemos más datos pues, por ejemplo que yo tuviera no sé menos 16. Más 9, menos 4, más 6, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo más datos, debo de aplicar las mismas leyes, ¿sí? Pero debo de aplicarla parte por parte. No puedo agarrar los cuatro de un solo porque no sabría cuál de los cuatro influen tiene influencia con los signos. Y por supuesto, el mayor sí sabría, pero a veces no queda la misma respuesta. Entonces, lo que tengo que hacer cuando yo tengo varios datos así, pues simple y sencillamente es ir eh, parte por parte e ir aplicando la ley parte por parte. Entonces, cómo se deben de tomar realmente no tiene importancia, porque si nosotros recordamos un poquito de, de la propiedad conmutativa o, as, o asociativa. Entonces, eh, me doy cuenta de que el orden no me va a influenciar a la hora de mis respuestas. Entonces, definitivamente, yo por, por orden, ¿Verdad? Por ser un poquito ordenado, voy a empezar como siempre se hace, de izquierda a derecha. Entonces, primero agarro estos dos y dejo fuera los otros dos, ¿Sí? Entonces, lo voy a ir agarrando de dos en dos. Y entonces, aplico la ley. Mira, pues, dieciséis y nueve. 16 y 9 tienen signos contrarios, ¿verdad? Porque el 16 tiene negativo y el 9 tiene positivo. Entonces, dice la ley que signos contrarios o diferentes se restan y se copia el signo del número que sea mayor. ¿Quién es mayor entre 16 y 9? Sería el 16, por lo tanto lleva negativo y a 16 le quito 9, me quedarían como resultado 7. ¿Verdad? Me quedaría entonces como resultado menos 7. Y ya que operé estos dos, pues ya no los tomo en cuenta. Y ahora ese resultado menos 7 lo opero con el menos 4. ¿Verdad? Lo opero, lo opero con el menos 4. ¿Verdad? Y eh, ahora hago lo mismo. Vuelvo a aplicar la ley. Vuelvo a ver que el 7 y el 4... O lo que ahora tienen signos iguales, ¿verdad? El 7 y el 4 tienen signos iguales. La regla me dice, o la ley, que lo sume, ¿verdad? Y que copie el mismo, el mismo número, ¿verdad? Perdón, el mismo signo. Entonces, 7 y 4 me daría como resultado 11 y a ese 11 le coloco menos porque tanto el 7 como el 4 tienen el signo menos. El resultado debería tener el mismo signo de ambos, ¿ok? Ya operé el 4 y por último sería el más 6, ¿ok? Y vuelvo nuevamente a estos dos, les aplico la regla o la ley. Eh, perdón. Caray. Ok, tengo el 11 y el 6. ¿Cómo son los signos del 11 y el 6? Son diferentes o contrarios. Eso significa que debo de aplicar la ley de qué. Signos contrarios se restan y se copia el signo del número que sea mayor. Se restan a 11, le quito 6, serían 5, y como el 11 es mayor que el 6, se queda como menos. Entonces mi resultado final sería menos 5. ¿Ok? Y aquí están aplicadas las dos leyes para sumar o para restar cuando yo tengo más de dos datos. ¿Estamos, Pau? Sí, profe, estamos. No, pues Gracias. Eso, eso está fácil para ti, si tú ya habías visto todo eso. Ok, pero igual necesitamos verlo sí. porque lo, lo vamos a aplicar un poquito a Álgebra, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Vamos a venir acá. Voy a borrar. Ahora, estas dos solo se utilizan cuando yo voy a sumar o cuando yo voy a restar. Pero cuando yo voy a multiplicar o voy a dividir, estas dos reglas no se utilizan, sino se utilizan otras, otras que vamos a colocar acá esas, seguramente ya te las sabes también. Si yo tengo una cantidad con signo positivo y yo la multiplico o la divido, cualquiera de las dos, porque son la misma regla para ambos. Con otra cantidad que tenga el signo positivo, pues esas cantidades se multiplican o se dividen, pero el resultado va a tener el signo positivo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un signo positivo y la multiplico por una cantidad o la divido por una cantidad que tenga el signo negativo, ¿sí? pues se multiplica o se divide, pero el resultado va a tener un signo negativo. Si yo vengo y tengo una cantidad con signo negativo, la multiplico o la divido con otra cantidad que, tan, que tenga un signo positivo, me va a dar como resultado una cantidad que también va a tener el signo negativo. Y por último, una cantidad que sea negativa que la multiplique o que la divida con otra cantidad que tenga un signo negativo, pues va a tener como resultado una cantidad que tenga el signo positivo. ¿sí? Entonces, estas serían las cuatro leyes de los signos para poder yo multiplicar o dividir. ¿Profe, ¿y tiene alguna influencia en sí en la operación? No. Solo en los resultados, en los signos de los resultados. De ahí cómo nosotros multipliquemos y cómo dividamos, eso ya lo sabemos hacer. Lo único que tenemos que tener en cuenta es, eh, es la, ¿cómo se llama esto? Es eh, el signo que debe de tener mi resultado. Si las dos son positivas, va a tener positivo. Si una es positiva y la otra es negativa, va a tener negativo. Y así sucesivamente. Si esta es negativa y esta es negativa, va a tener positivo como resultado. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Ok, esos serían los signos. Eh, sí, profe. ¿Cómo me sirven a mí? ¿Cómo me sirven a mí? Me sirven muy sencillo. O sea, si yo vengo eh, y por ejemplo, yo voy a. ¿Cómo se llama esto? Yo voy a multiplicar. ¿Verdad? Eh, yo voy a multiplicar. Permítanme, chicos. Ah, ok, no hay problema. Si yo voy a multiplicar o voy a dividir cantidades, pues las debo de tomar en cuenta. Como por ejemplo, si yo multiplico menos 3, multiplicado por 4, pues el 4, aunque yo no lo vea, tiene un signo positivo. Entonces dijimos, ¿verdad? Negativo por positivo me va a dar negativo y yo multiplico 3 por 4 serían 12, ¿verdad? No hay ningún problema, bastante sencillo. Si yo multiplico, por ejemplo, menos 8, lo multiplico por menos 6, pues es lo mismo, solo tengo que verificar la ley de los signos. Sería menos por menos, me daría más y 8 por 6 serían 48. Entonces yo tengo 48 positivo, ¿verdad? De igual manera, si yo tengo división, pasa lo mismo. Imagínense que yo tuviera 100, 100 negativo dividido dentro de 25 positivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver, son las mismas reglas. Un negativo dividido dentro de un positivo sería un negativo y 100 dividido 25, pues serían 4, ¿verdad? La misma historia. Imagínense que yo dividiera un menos 16, lo dividiera dentro de un menos 8, por ejemplo, menos 8. Entonces yo tengo que ver, un signo negativo dividido con un signo negativo da un signo positivo y 16 dividido 8 me darían 2, ¿verdad? Entonces, así de fácil y así de sencillo. O sea, las leyes de los signos. Para multiplicar y para dividir, eh, lo único, lo único que hacen es darle, ya sea un signo positivo o negativo a mi resultado, ¿verdad? Pero de ahí la división y la multiplicación nosotros ya la sabemos hacer. Ojo ahí, solo recordemos que el, el signo en el resultado final tiene mucha influencia o sea, no es lo mismo un 4 positivo que un 4 negativo, o sea si la respuesta correcta es un 4 negativo y ustedes tienen 4, está mal ¿verdad? aunque sea un 4 pero el signo tiene mucha influencia, ok y lo mismo ocurre lo mismo ocurre, exactamente lo mismo ocurre, si yo tengo más de dos cantidades, o sea, imagínense ustedes que yo tuviera eh, tres números multiplicando, imagínense que tuviera menos 8 multiplicado por 4 positivo y multiplicado por eh, menos 5, por ejemplo. Imagínense, ahí ya hay eh, tres datos. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que hacía con los otros. Voy paso a paso. Entonces sería con estos dos, ¿verdad? Menos 8 por 4 serían menos 32. ¿Por qué serían menos 32? Muy sencillo, porque este menos por este más me daría menos. Y por último, vuelvo a operar con por menos 5, ¿verdad? Entonces voy paso a paso. Esto sería igual. Menos por menos me daría más. Y 32 por 5, pues serían 5 por 2, 10. Llevo 1, 5 por 3, 15. Y uno que llevo, 16. Me quedarían 160 positivos. Entonces las leyes de los signos para multiplicar y dividir lo que afectan son los resultados, ya sea que sean positivos o negativos y las multiplicaciones siguen siendo exactamente las mismas. Y lo mismo pasaría con las divisiones. Si tengo más de tres, más de dos datos dividiendo, voy de dos en dos. Cuando yo tengo más de dos, recordemos, no lo puedo hacer todo de un solo, ¿sí? debo de ir paso a paso. ¿Estamos con esto? Sí. ¿Sí? Ok. Eh, y Ok, vamos a Vamos a, ¿cómo se llama esto? Vamos a aplicarlo un poquito, ¿verdad? Chicos, todavía tenemos tiempecito ahí para para aplicarlo. Solo déjenme ver. Vamos a ver qué curioso esto, pero bueno. Ok. Este, vamos a, ¿cómo se llama esto? Vamos a hacer una pequeña, una pequeña introducción ahí, ¿verdad, chicos? Eh, cuando ustedes aplican todas estas reglas a la parte... Eh, aritmética, ¿verdad? Así es como se opera. Pero en algún momento, en algún momento ustedes, eh, ya por ahí de segundo, tercero, básico y en diversificado, comienzan a ver una parte de la matemática que es el álgebra. Eh, la aritmética, pues solo son números, ¿verdad, chicos? Solo son números, totalmente. Y la aritmética ya empieza a tener, ya no utiliza números, sino utiliza algo que se llama términos, ¿sí? Términos, ¿ok? Los términos es una mezcla, ¿verdad? Entre números y letras, ¿verdad? Ok, entonces cuando yo empiezo a ver términos, yo debo de saber cómo está conformado un término y yo debo de saber cómo se operan los términos y cómo se pueden agrupar los términos, ¿sí? A ver, un término está formado de cuatro partes, ¿sí? Un término tiene cuatro partes. ¿Cuáles son esas cuatro partes? Muy sencillo. Las partes, la primera, sería el signo, que puede ser positivo y que puede ser negativo, ¿sí? La segunda parte es un número, ¿verdad? Por eso voy a poner ahí el signo de número, que puede ser cualquier número, ¿sí? Desde uno hasta el infinito, no hay ningún problema. La tercera parte que conforma un término es una letra o literal, como ustedes le quieran llamar. Letra o literal, da exactamente lo mismo. De hecho, cuando ustedes empiecen a ver eh, álgebra en su totalidad, pues ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? De que, eh, ¿cómo se llama esto? A las letras o literales también se les puede llamar de otra forma, como por ejemplo incógnita cuando son ecuaciones, ¿verdad? Pero en este caso se le llama letra o literal. Y la cuarta parte de cualquier término, pues es un exponente, ¿sí? Un exponente. Y ahí están, esas son las cuatro partes de un término. Signo, número, letra o literal y exponente. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Que yo ya no voy a escribir solo números. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo un 2m a la 3, por ejemplo. Entonces, miren, esto, este 2m a la 3 es un término. ¿Por qué? Porque está compuesto de las cuatro partes que les mencioné. Primero signo, que en este caso sería positivo, tiene un número que es el 2. Tiene una letra o literal que es la m y tiene un exponente que sería el 3. 2m al cubo es un término. Entonces, también, de igual manera, imagínense que tuviéramos menos 6x a la cuarta. También, también, 6x a la cuarta, también es un término. ¿Por qué? Porque tiene signo menos, ¿verdad? Que es su signo. Tiene el 6 que es su número. Tiene la letra o literal que es la x. Y tiene el 4, que sería su exponente. ¿Ok? Eso sería un término. ¿Hasta acá alguna duda? Con lo que son los términos. Bueno. Dígame. No, no. ¿No? ¿Ninguna? <laughs> ok. Bueno, ahora tenemos, eh, tenemos que ver una cuestión. Eh, al igual que empezamos a ver primero sumas y restas, ¿verdad? De igual manera, vamos a empezar por ahí. Para yo poder, para yo poder sumar términos ya no números eh, siempre voy a seguir aplicando la misma reglas verdad chicos la de los, los números con signos iguales se suman y se copia el mismo signo números con signos contrarios o diferentes se resta y se copia el signo del mayor eso se le sigue aplicando a los términos o sea no es no no van a aplicar otra regla lo único es que le van a agregar una más que es que ustedes tienen que identificar quiénes son términos semejantes, ¿sí? ¿Quiénes son términos semejantes? No lo voy a escribir todo, ¿verdad? Pero, ¿quiénes son términos semejantes? Para que los términos sean semejantes, debe de cumplir con dos cositas, ¿sí? Y tiene mucho que ver con lo que son las cuatro partes que lo conforman. ¿Qué debe de cumplir? para que sean términos semejantes, debe de cumplir que deben de tener la misma letra o literal y el mismo exponente. Si los términos tienen la misma letra o literal y tienen eh, el mismo exponente, pues serían términos semejantes. Por ejemplo, vamos a poner un par de ejemplos. Si yo tengo 7M, a la sexta, por ejemplo, y tengo 8m a la sexta, ¿será que son términos, perdón, vamos a ponerle un menos, 8m a la sexta, ¿será que son términos semejantes? Sí, son términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Porque cumple con las dos condiciones. Miren, este 7 tiene la m y este 8 tiene la m. Tienen la misma letra o literal. Este m tiene a la sexta, uy, perdón chicos, y este seis es el mismo exponente. Miren, entonces cumple con las dos cosas, tiene la misma letra y tiene el mismo exponente, sí. Entonces sí son términos semejantes, o sea, yo puedo decir que sí son términos semejantes. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, eh, cinco M a la octava y menos 5M a la octava y tuviera menos 4N a la octava. ¿Será que son términos semejantes? Entonces yo tendría que decir que no. ¿Por qué no son términos semejantes? Muy sencillo. Porque es cierto, miren, tienen el mismo exponente, es 8. Es 8, ¿sí? Pero no tienen la misma letra el menos 5 tiene la m y el menos 4 tiene a la n. Entonces, no son términos semejantes. De igual manera, imagínense que hubiera tenido m a la 7 y aquí hubiera sido eh, m a la cuarta, pues la misma historia. Hubieran tenido la misma letra, ¿sí? Pero no hubieran tenido el mismo exponente porque uno hubiera sido 7 y el otro hubiera sido 4. Entonces, la condición para que los términos sean semejantes tiene que ser que tengan la misma letra y el mismo exponente. ¿Sí? De ahí el signo y el número no tiene importancia. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Claro con qué es un término semejante? <laughs> Sí, profe. Dejar de compartir. Ok, ahora, eh, ahora que ya sabemos que son términos semejantes, aquí viene la cuestión. Para yo poder reducir, poder sumar o poder restar términos semejantes, ¿sí? Eh, Debo de hacerlo entre términos semejantes. O sea, si yo voy, si yo voy a sumar o voy a restar términos, tienen que ser semejantes. Yo no puedo sumar o restar términos que no son semejantes. O sea, si a mí me dicen, mire, tengo 4M a la 3 y súmele, vamos a ver, 5M a la 7. ¿Puedo hacer esa sumatoria? No. O sea, no puedo, no se puede hacer, se tiene que quedar de la misma manera. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. Este m tiene a la 3 y este m tiene a la 7, no son términos semejantes. Yo no puedo realizar ninguna operación de suma o resta con términos que no son semejantes. Ya cuando nos toque multiplicar o dividir, pues sí se va a poder, ¿verdad? Pero para sumar o para restar. No se puede, ¿ok? Tienen que ser términos semejantes, ¿ok? Bueno, entonces, por ejemplo, si a mí me dieran eh, menos 7x al cuadrado, ¿sí? Más eh, 4x al cuadrado, ¿sí? Ok. Eh, son términos semejantes sí son términos semejantes. ¿Por qué? Porque el menos 7 tiene x al cuadrado y el 4 positivo tiene x al cuadrado. Por consiguiente, sí son términos semejantes y al ser términos semejantes, pues sí se pueden operar. ¿Cómo se deben de operar? A través de las normas, a través de las leyes de los signos para sumar y para restar. Fíjense, pues, ¿cuáles eran? ¿Cómo son? ¿Cómo son los signos del 7 y del 4? Son contrarios. ¿Qué me dice a mí la regla? Me dice que signos contrarios se restan y se copia el signo del que sea mayor. ¿Quién es mayor? El 7. Entonces me va a quedar negativo y se restan. A 7 le quito 4, serían 3. ¿Y qué voy a hacer con las letras, con las literales y con los exponentes? Pues muy sencillo, solo me sirven por el momento para identificar quiénes son términos semejantes. Yo vengo... Copio la misma letra y copio el mismo exponente. Entonces me quedaría como resultado menos 3x al cuadrado. Miren, entonces no es muy complejo cuando yo aplico al álgebra estas, estas leyes de suma y de resta, y van a ver ustedes que también es bastante fácil cuando yo multiplico, divido. ¿Ok? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo, eh, vamos a ver, tengo. Menos 5 m a la 3 y tengo menos 4 m a la 3. ¿Sí? ¿Son términos semejantes? Claro que son términos semejantes. ¿Por qué? Porque ambos tienen a la m y ambos tienen el exponente 3. Entonces es un término semejante. ¿Puedo sumarlo, restarlo? Claro que puedo sumarlo y restarlo. ¿Ok? Entonces ya aplico las leyes. ¿Cuál es la ley? ¿Cómo es el signo del 5 y cómo es el signo del 4? Son iguales, porque ambos tienen el signo negativo. Entonces dice que se copia el mismo signo, que en este caso es negativo, y los números se suman. Entonces me daría 5 más 4, me daría 9. Y ya sabemos que para sumar o restar, simplemente copio la misma letra y el mismo exponente. Entonces me quedaría como resultado menos 9. M al cubo, ¿ok? ¿Alguna duda con esto, chicos? Si sí, todo está bien, ahí estamos. Con eso completamos el contenido del día de hoy. Este, solo una cuestión. Por ahí les dejé una pequeña tarea, ¿verdad? Para que ustedes la puedan hacer. Eh, lo que tienen que hacer es descargar el archivo que está ahí. ¿sí? Hacen los ejercicios en su cuaderno, un cuaderno cuadrículo. ¿Verdad? Hacen los ejercicios y tienen dos opciones para enviarme, ¿verdad? Después de tomar las fotos, ustedes van a abrir un archivo de Word en blanco y en ese archivo de Word pegan las fotos, ¿sí? Unas dos fotos más o menos por hoja, ¿verdad? Si tienen cuatro fotos, serían dos hojas, dos fotos en cada, y me envían su archivo de Word. Creo que así pesaría menos su archivo, ¿verdad? Va a pesar menos y no van a tener ningún problema para enviarlos. Recordemos que la plataforma creo no me acuerdo si tiene 200 200 megas de límite para enviar. Entonces, imagínense si ustedes ya tienen 10 fotos y cada foto les pesa unos 3 megas, entonces ya serían 300 megas, ya no podrían enviar las 10 fotos. Entonces, por eso lo más fácil es colocar las fotos en un archivo de Word y al colocarlas en un archivo de Word, las fotos eh, o la cantidad de información enviada se hacen más pequeña, ¿sí? Ahora, eh, si son pocas, o sea, si ustedes lo hacen, por ejemplo, en dos hojas y son dos fotos, fácil. Envíenme las dos fotos. Entonces tienen ustedes para enviarme eh, cualquiera de las dos, ¿sí? O me lo mandan pegadas las fotos en un archivo de Word cuando sepan que es un archivo muy pesado, o si no, solo me envían las fotos. Ok, eh, el tiempo que tienen ustedes para enviarla empieza desde ahorita, o sea, ustedes pueden, cuando salgan de clases, hacerla, o mañana, o el lunes, o el martes, tienen todos estos días y tienen para entregarla antes del sábado, del otro sábado, antes de las nueve de la mañana, ¿sí? Ya tienen toda la semana, cualquier día ustedes la pueden subir, no hay ningún problema. Estamos con eso, chicos. Sí, gracias. ¿Sí? Ok, eh, yo sé que hubo bastante problema de conexión, esperemos que el próximo el próximo sábado no lo haya. De todos modos, las clases están siendo grabadas, entonces. Eh, yo más tardecito voy a tomar estas clases y las voy a subir. O sea, si en algún momento se salieron, se les fue el internet o cualquier cosa, eh, ustedes pueden venir más tarde o mañana, entran, le dan clic al link y pueden ver la clase. ¿sí? ¿Estamos? Sí, está bien, profesor, pero es mejor que dejar que así Sí, yo, yo te vi ahí conectarte. Renata, sí, volvemos. Crece. Sí. Ok, igual, Pau, hay que buscar una conexión un poco más estable. ¿Oyeron? Las miro el próximo no fin Está bien, semana. gracias. Y cualquier cosa, si en dado caso tienen alguna duda o algo, me escriben ahí en la plataforma. Pueden mandarme ustedes un mensaje. ¿Estamos? Está bien, profe, muchas gracias. Sí, bien, gracias. Pasen feliz fin de semana. Igualmente. Gracias. Dios, Pau. Dios, Lucrecia.